Momento de noticias, ya tenemos a Carlos Chardón con nosotros en la línea telefónica. Muy buenos días, Carlos. Buenos días. Carlos, hay un caos por la suspensión temporal del programa de acogida de refugiados. Durante este fin de semana, decenas de personas estaban detenidas en el aeropuerto John F. Kennedy y en otros aeropuertos también de los Estados Unidos. Mientras tanto, en una noticia que también tiene un poco que ver con eso, Amnistía Internacional convoca protestas en el Reino Unido ante la visita de Trump y otro grupo recoge 1 millón de firmas en contra de la visita de Trump. Eso es una. Por otra parte, la compañía Lyft, que es la compañía competencia de Uber, del servicio de transportación de Uber, donó $1 millón a manifestantes para, pues, para los derechos civiles, como ellos le llaman. Y como eso fue lo que hizo, y como Uber no había donado o no había dicho nada, se mantuvo al margen en esta decisión, pues salió por allá un grupito diciendo que hay que boicotear a Uber, que le den delete a Uber, que no entren a Uber. Estamos en un momento de intolerancia de ambas partes, Carlos. Buenos días. Muy buenos días. Mira, la intolerancia definitivamente se está desarrollando. Ahora bien, objeto el que tú digas que hay un caos. Okay. ¿Caos? ¿Dónde? ¿Dónde es el caos? Bueno, en los aeropuertos. Los aeropuertos siguen volando todos los aviones perfectamente bien. Es correcto, en algunos, o por lo menos, vamos a decirlo así, en los medios sociales están dando la impresión de que hay un caos. Ahora estamos llegando. Y los medios sociales están respondiendo a una campaña que se ha formado. Ponte, uno de los problemas con lo que ha hecho Trump no es necesariamente, no lo voy a atacar por lo que ha hecho, sino cómo lo ha hecho. ¿Cómo lo ha hecho, Carlos? El hacerlo así tajantemente en cuestión de, bueno, sin excepciones, por ejemplo, los que ya estaban volando, los que estaban debidamente investigados, no sé si los estudiantes con becas, en algún lugar leí que estudiantes con becas habían estado afectados, pues esa manera sí definitivamente le ha causado problemas a Trump. Ahora, sigo entonces con el mismo pensamiento. En varias ocasiones escuché a Trump decir, si vamos a atacar a Mosul, que es la ciudad por la cual se ha estado luchando por meses, no lo anunciemos. La estrategia de Trump en esto es no decir a nadie, sorprender, hacerlo de inmediato y empezarlo. Así que eso que yo objeto, que es la manera que lo hizo, pues es parte de su estrategia. El que yo esté de acuerdo o no es otra cosa, pero definitivamente el haberlo hecho como lo hizo es parte de su estrategia para sorprender, porque su argumento sería, si yo digo voy a prohibir esto a partir de tal fecha, en lo que comienza la prohibición, se nos va a llenar el país de terroristas. Bueno, Carlos, una de las quejas que está teniendo Donald Trump es que estos países terroristas, antes de darle o de mandar personas para acá, no le hacen un escrutinio completo de quién es que están enviando, y que esto que hizo Donald Trump es una medida de presión a esos países. En otras palabras es, si no me garantizas que los que van a entrar aquí son personas buenas, yo te detengo toda la salida de gente de tu país. Yo detengo toda la entrada de gente de tu país. Ahora bien,
yo entiendo lo que él está diciendo. Entiendo también que la prensa se haya ido a buscar las opiniones de los soldados que están luchando junto a nuestros soldados. Eso lo entiendo también. Y entiendo también el por qué en esos soldados sirios pues hay posiciones encontradas. Según ahí, uno de los comentarios fue por qué haber hecho esto, y otro, esto va a evitar que la gente capacitada se siga yendo de Siria. Bueno, pero yo tengo una pregunta ahí, Carlos. ¿Nuestros soldados están luchando junto a ellos o ellos están luchando con nuestros soldados? Son dos cosas diferentes. ¿En qué? Me alegro que tú lo hayas dicho, porque la prensa no ha hecho esta aclaración. La lucha, desde el punto de vista de la prensa, es de Estados Unidos. Desde el punto de vista de Trump, no, señor. Esta lucha es de Siria en contra de sirios. Claro, de donde hay otros países que le están dando apoyo. Correcto. Y nosotros vamos a ayudar a una de las facciones. Yo creo que esto es importantísimo, pero a la prensa no le importa. Porque la función de la prensa es agitar y vender periódicos. Y la manera más fácil de vender un periódico, no importa el que sea basura, es atacar al presidente Trump. Bueno, me pareció interesante este hombre que fue presentador de Univisión, es presentador ahora de CNN mexicano, se llama Fernando del Rincón, periodista bien conocido. Fernando del Rincón estaba haciendo un programa en CNN en español en estos días y dijo, vamos a regresar con el tema de las protestas y voy a hacer una pregunta para dejarlo en el tintero. ¿Es la prensa un medio de informar o la prensa se está convirtiendo en activistas también? Hizo esa pregunta y yo dije, wow. O sea, yo creo que ya dentro del grupo de periodistas, independientemente analicemos el caso de la reforma migratoria, de las decisiones migratorias, propios grupos de periodistas se están dando cuenta que la prensa está dejando su labor de informar para convertirse en una de las partes. Definitivamente. Ahora bien, tenemos que darnos cuenta que en gran medida esto fue siempre parte de la prensa, porque cuando se defendían los derechos humanos, la prensa siempre estaba a favor de la defensa de derechos humanos. O sea que siempre la prensa ha tenido una función de abogar por algo. Lo que pasa es que ahora está abogando por una serie de elementos en los cuales nunca había entrado antes. Ahora, está informando, y me voy a atrever a decir la palabra, está en algunos casos desinformando. Esa es la realidad de la prensa americana. Al convertirse entonces en agente de cambio, en agentes para llevar algo, pues puede ser que esté desinformando en muchos casos, escondiendo datos o dándole un sesgo diferente. Bueno, como este que estamos hablando y que tú muy bien has señalado, quien está luchando en Siria es el ejército sirio y Estados Unidos lo ayuda, no de la otra manera. Carlos, las personas que están protestando en parte alegan que no se les está dejando dar su derecho a expresión, pero vemos otro caso que pasó con una compañía de transportación que se llama Lyft. Es una compañía que funciona algo así como Uber. Uno puede pedir un auto de transportación a través del internet o de una aplicación y llega al lugar donde tú estás. Lyft donó $1,000,000 a un grupo que está apoyando a los manifestantes y ya está. Eso fue lo que hizo. Donó $1,000,000. Pero como inmediatamente la gente empezó a darle las gracias a Lyft y como Uber no hizo lo mismo, comenzaron a decir que Uber era anti-inmigrante. O sea, Uber todavía sin abrir la boca, sin decir nada, y a pedirle a la gente que borraran las aplicaciones de Uber. Empezó. Oye, Lyft cuando donó $1,000,000, claramente sabía que esa iba a ser la
una de las reacciones. Y Lyft está buscando eso para quedarse con el negocio de Uber. Oye, Lyft no son hermanitas de la caridad, ¿sabes? Ok, ellos no donan ese millón de dólares así porque, wow, queremos ayudar. No lo hacen porque si no lo hubiesen hecho anónimo. Correcto. Lo hace ahora. Eso se llama relaciones públicas que traen más negocio. Ahora, sin embargo, mira esto. Hay otra compañía que se llama Viber, que es una compañía que funciona como WhatsApp, donde por internet se pueden hacer llamadas telefónicas. Y Viber dice que ofrecerá llamadas gratuitas, mira el anuncio, desde Estados Unidos a los 7 países afectados por el veto temporal a sus ciudadanos decretados por el presidente estadounidense Donald Trump. Eso también es otra movida de agarrar esta causa y no sé cómo agarrar esta causa y beneficiarse de ella. Oye, en este instante, yo tengo dos aplicaciones donde yo hago llamadas gratis a cualquier parte del mundo. Dos aplicaciones. Gratis. No es simplemente como este teléfono, no, yo me meto en internet. O sea que él no está abriendo nada a ningún, a oye, ningún país. Mi señora me llama y yo aparezco en pantalla con la cámara de mi computadora. Yo estoy hablando con ella y yo la veo a ella mientras hablo con ella. Y lo mismo ha pasado cuando hemos estado en Europa. Gratis. Bueno. Me pasa que Viber necesita, no puede competir con lo que ya están dando los servicios gratuitos. Y está haciendo lo mismo, Carlos. Ellos tienen estas personas, lo acostumbran a usar Viber, pues se quedan con Viber. Carlos, yo te voy a hacer otra pregunta, ¿verdad? Porque este fin de semana ocurrió lo siguiente también. Esta semana pasada un hombre golpeó a un empleado extranjero de una compañía aérea, le insultó. En otra compañía aérea, esta mujer que estaba al lado de un hombre que es apoyo de Trump, que supporter de Trump, respalda a Trump, y le dijo a la mujer, le dice, yo no sé para qué tú vas para Washington a ver a ese, y le hace un insulto. Y él le dice, no, yo soy simpatizante de Trump. El hombre estaba grabando con la cámara, con su celular. Mientras eso ocurre, la señora empieza a insultarlo, llegan de la línea aérea en el avión y le preguntan a ella, ¿usted se quiere? ¿Qué pasó usted? No, muéveme de aquí, yo me quiero mover de aquí, yo me quiero ir a otro asiento. Y le dije, ¿pero qué le pasa? Le dice, porque es que yo no quiero estar al lado de ningún imbécil que apoya a Trump. Una cosa así le dijo. Y esta mujer, cuando la azafata fue a buscar un espacio, llegó otro hombre y le dijo, señora, acompáñeme. Todo esto grabándolo, y cuando le dice, ¿qué pasó? Y le dice, usted se tiene que bajar del avión. Tenemos órdenes de que tiene que bajarse del avión. Y claro, yo pienso que si hubiese pasado de cualquiera de las dos partes, hubieran también sacado del avión a la persona, pero esto nos puede llevar a una guerra civil, la división que hay en el país, o por lo menos estos grupos que eso es lo que están buscando los de ISIS. Una guerra civil. Definitivamente. Pero ¿tú crees que a esta altura en Estados Unidos podría darse, Carlos, una guerra civil? O sea, personas que estarían dispuestas a salir a la calle con armas, como porque ya estas personas que salen a protestar no tienen ningún problema, salen, hay musulmanes que están saliendo a protestar, hay hispanos que están saliendo a protestar, o sea, lo único que falta es que tengan armas. Hay diferentes maneras de destruir, tú no necesariamente tienes que matar a alguien, tú puedes destruir las comunicaciones, tú puedes parar un carro en medio de el tráfico de la mañana y paralizar por completo el flujo de tráfico. Bueno. Hay diferentes maneras. Oye, sí. Qué fuerte eso, Carlos.
No, qué fuerte. Yo te voy a decir, eso lo aprendí yo en college, universidad. Las estrategias de paralizar las cosas las aprendí yo en universidad. Por supuesto, no era ninguna clase, pero uno en aquella época era una organización que se estimaba que era radical. Wow, bueno. Carlos, gracias por tu análisis en el día de hoy. Excelente.